Cocha.info. Sospresoak COVID-19 dinamikan, hau da, Nafarroko salaketak, etxeratek eta sare herritarrak osatzen dugun dinamikan, beharrezkoa iruditu zaigu kalera ateratzea, berriz esatera, espetxetako idazkaritza nagusia, presoen eskubideak sistematikoki urratzen ari dela, kartzeletan COVID-19 kudeatzeko hartzen dituen neurriekin. Hemendik 15 egunera, martxoaren 12an, urtebete eginen du idazkaritzak hartutako erabakiak, bere menpeko kartzela guztietan presoak bakartzea ekarri duena. Bertan bera gelitu ziren komunikazio guztiak, kristal tartekoak eta bisean bisekoak, baimendutako irteerak eta kartzela barruko jarduera guztiak maiatzaren erdialderako egoera arintzen hasi bazen ere, ukaezina da presoak bakartzeko neurria etengabe ezarri dela denbora honetan. En la cárcel de Pamplona, las comunicaciones por cristal se comenzaron a retomar hacia mediados del mes de mayo. Sin embargo, hemos venido denunciando que su implementación no ha alcanzado en ningún momento la misma asiduidad que la que se daba con anterior al COVID-19, lo que supone una pérdida de contacto. En lo que respecta a las comunicaciones vis-a-vis, las mismas no se retomaron hasta el mes de julio. Desde entonces, la limitación de las comunicaciones ha sido una constante. En el mes de agosto se suspendieron las comunicaciones vis-a-vis y no se han vuelto a retomar hasta el día de hoy, lo que supone que muchas personas presas llevan más de 6 meses sin poder tener contacto físico con sus familiares o personas allegadas. Además, esta falta de contacto no se ha suplido con las tan pregonadas videollamadas, que, como denunciamos, llegaron de forma desigual a las prisiones y a día de hoy no se han consolidado como una forma de mantener contacto con el exterior. La situación de la cárcel de Pamplona se ha reproducido de forma similar prácticamente en todas las cárceles dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y, por lo tanto, también en las cárceles donde cumplen condena las al menos 184 personas navarras o con arraigo en Navarra que se encuentran cumpliendo condena en cárceles alejadas de su arraigo social y familiar. Oraingoan ere bereziki nabarmendu behar dugu kartzela zigorra erroturi dauden tokietatik kanpo betetzen ari diren presoen eskubideen urraketa. Baita haien senide eta gertukoena ere. Izan ere, joan etorriei jarritako mugak eta probintzien itxiera perimetrala direla eta hilabeteak eman zituzten bisitatu eta elkar ikusi ezinik. Komunikazioak maiatzaren erdialdean hasi baziren ere espetxe guztietan, administrazioak ez zuen publiko egin abendu arte, presoak ikustera joateko bidaiak baimenduta zeudela. Beste koska bat gehiago estutzeko, otsailaren 2an espetxetako idazkaritza nagusiak prentsa ohar bat kaleratu zuen izenburu honekin. Espetxetako idazkaritzak gomendatzen du kartzelak blindatzea COVID-19-aren kontra. Egun gutxi batzu geroago, Barne Ministerioaren menpeko ia kartzela guztietan bertan bera gelitu ziren komunikazioak, kristal tartekoak eta bisean bisekoak. Por ello, el pasado 16 de febrero, 20 organizaciones de todo el Estado español hicimos público un documento titulado Cárceles blindadas, personas aisladas, en el que denunciábamos esta situación y que hoy traemos a esta concentración. Y por eso hoy denunciamos que no se puede, de un plumazo y con el argumento de blindar las prisiones como si de un búnker se tratase, justificar una medida tan cruel y poco humana como esta. El derecho a comunicar viene garantizado en la Constitución española y este derecho adquiere una gran importancia para el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Gracias a las comunicaciones, las personas presas no quedan reducidas únicamente al mundo carcelario y se les permite relacionarse con el exterior. Desde el inicio de esta gestión, numerosas asociaciones y también diversos organismos internacionales hemos venido exigiendo a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para hacer frente a la COVID-19 dentro de las cárceles, la adopción de medidas tendentes a la excarcelación de personas presas como mejor forma y más respetuosa con los derechos de las personas presas. La no implementación de medidas en este sentido está conllevando la adopción de medidas absolutamente restrictivas y perjudiciales para las personas presas, como son las que ahora denunciamos. Hau da gure galdera. Kutsatzeko benetako arriskurik aldago kristal tarteko egiten diren komunikazioetan, kontuan hartuta ez dagoela inolako kontaktu zuzenik bisitarien eta presoen artean, kutsatzeko benetako arriskurik aldago bisean biseko komunikazioetan,
bisitarien eta presoen arteko zuzeneko kontakturako aukera ematen denetan, kalean ezarri diren prebentzio neurri berberak betetzen badira. Komunikazioak bertan bera ustea, baita mintza lekuetan ere oso neurri murriztatzailea da, eta presoen eskubideen kontrako eraso zuzena eta bortitza. Pertsona hauen osasun mentalari eragiten diona eta gizarteratzea oztopatzen duena, konstituzioaren beraren 25.2 artikuluan agintzen denaren kontra. Hortaz, presoei dagozkien bisitak berreskuratzea orain, recuperación de las visitas a las personas presas ya. Ahora.